¡No! ¡No mames! Comunidades, pero se encuentren muy bien. Ya llegamos acá a nuestro templo sagrado, el Estadio Nemesio Díez, para presenciar este gran partido que vamos a presenciar en unos momentos más contra las rojinegras del Atlas. Este partido realmente es muy importante, que nuestras Diablas Rojas obtengan la victoria. Si realmente quieren pensar en calificar a la liguilla, deben de ganar sí o sí este partido. Como siempre, les preguntarán por qué tengo esta playera rosa, si es de mujer. No, de hecho no es de mujer, es de hombre. Este fue un equipamiento de portero para la temporada 2019-2020, pero me la puse para decirles un importante mensaje de todo corazón. Nadie me está patrocinando ni nada, pero ese mensaje es para todas las mujeres que me están viendo en este momento. Si ustedes se llegan a sentirse en algún momento mal o tienen esa pequeña duda de si tienen esta enfermedad del cáncer de mama, pues vayan con su médico más cercano, con un especialista, para que les realicen los estudios para que eviten esa enfermedad. Recuerden que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Lo vuelvo a repetir, nadie me está patrocinando, esto lo estoy diciendo de todo corazón, se los digo por experiencia familiar también. Así que bueno, pues apoyemos a nuestras Diablas Rojas y directamente al estadio, y acompáñenme en una aventura más. Toluca contra Atlas, Liga MX Femenil. Estamos acá dentro de la Bombonera, ya estamos más que listos para poder presenciar este gran encuentro de nuestras hermosas y poderosísimas Diablas Rojas del Toluca ante las rojinegras del Atlas. Bueno, pues las expectativas para mí es que se tiene que ganar sí o sí. Va a ser un gran encuentro, un choque muy duro, porque sabemos que tanto Atlas como Toluca necesitan urgentemente ganar este partido, los 3 puntos a continuación. Ahora sí ya nos vamos a ver aquí este gran partido, y bueno, ahorita nos vemos, Joaquín. Yo soy una sobreviviente. Tu vida no es un juego. Juega limpio y siente tu vida. Muy bien, ya ha dado comienzo este gran partido de nuestras Diablas Rojas ante las rojinegras del Atlas. Esperemos obtengan la victoria, porque realmente es muy, pero muy importante. ¡Vamos, Diablas! Hay que ganar, Diablas Rojas, hoy hay que ganar. Hoy hay timón de la bim bomba, cheque timón de la bim bomba. A la bio, a la bao, a la bim bomba. Toluca, Toluca, ra, ra, ra. ¡Diablas! Pero hace falta concluir las jugadas, pero ahí vamos. Y lo vamos a demostrar. Y dale, 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 ro. Jo, 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 y dale.
oportunidad, ya se acabó este primer tiempo. Por increíble que sean, nuestras hermosas y poderosas Diablas Rojas van ganando 1-0, no lo puedo creer. Y de hecho, pues hay que recordar que la última vez, y de hecho la primera vez que Toluca le ganó a Atlas fue allá en las instalaciones de Colomos, allá en Guadalajara. Aquí nunca se le ha podido ganar a Atlas. Y de ser así, créanme que va a ser una importantísima victoria, no solamente para lo que es el equipo, sino también para mí, porque casi cumplimos los 4 años en YouTube grabando videos de las Diablas Rojas. Así que bueno, gracias por estarme acompañando en esta aventura. A ratito nos vemos en el segundo tiempo. De momento, Joaquín, 1-0. Volvemos al estudio. Ya saben, la tradición, y dice, viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Estamos los preparados, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando cantados, vestidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¡Dale, dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Dale, dale, Ro! ¡Dale, Ro! Y dice, borra. Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando, triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. ¡Te amo, Toluca! Muy bien, ya ha dado el comienzo de este segundo tiempo. De momento, nuestras Diablas Rojas van ganando 1-0. Ojalá anoten más goles nuestras Diablas Rojas. Así que regresamos contigo, Joaquín. ¡Vamos, Diablas! Poder verte campeón en el mismo lugar, siempre de corazón, te vamos a alentar con locura y pasión. Está muy bueno el partido, la verdad, tanto Atlas como Toluca están teniendo muy importantes llegadas. Ha sido muy buen espectáculo, esperemos siga siendo así. Bueno, es urgente que anote más goles de las Diablas Rojas, pero aquí disfrutando un gran partido, la neta. Desafortunadamente marcaron penal a favor de Atlas. Keila Thompson cometió falta. Lo bueno es que no le expulsaron, pero ¡ay, no puede ser posible! Mucha tensión en este penal. Desafortunadamente Atlas anotó. Esto realmente no es nada, nada bueno. El empate no nos sirve absolutamente de nada. Es sí o sí ganar. Faltan 10 minutos. No sé qué vaya a suceder, pero híjole, se está complicando la cosa muy feo con este empate. Pero muy feo. ¡A huevo! ¡Lo ganamos de último minuto! ¡No vamos! ¡Muy bien, Diablo! ¡Solita, papá! ¡El último minuto! ¡A huevo! Cuando pensaba que se iba a quedar en empate, ¡no manchen! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Todavía se puede aspirar a la liguilla! ¡Excelente, Diablas! ¡Excelente, Diablas!
Pues bueno, comunidad, ya se acabó este gran partido de último minuto, donde las hermosas y poderosísimas Diablas Rojas del Toluca obtienen la victoria 2-1 ante las rojinegras del Atlas. Realmente pensé que se iban a empatar con después de ese gol ese de penal. Y dije, chin, esto ya está peligrando mucho para al menos querer calificar a la liguilla. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de las chicas se obtuvo esta gran victoria. De todo corazón por haberme acompañado en esta gran aventura llamada Toluca contra Atlas. Se sufrió, y vamos a decirlo así, literal, tal cual y como es, se ganó a lo Atlas. Pero bueno, gracias por su apoyo. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de seguirme en mis redes sociales. Ahí en la descripción les dejo mis redes sociales. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones cada que subo un video. De todo corazón, muchas, pero muchísimas gracias por acompañarme, por apoyarme. Y bueno, pues nos estaremos viendo en otro video.